sea, si este fuera el proyecto de las viviendas Airbnb, te diría, ah, muy bien, me gusta la estrategia, ¿sabes? Pero no, no es un hotel Airbnb. Hola a todos, soy Abraham Cota Paredes y en este video es una clase de la Escuela Superior de Arquitectura, donde soy maestro de composición arquitectónica enfocada en la vivienda unifamiliar. Soy el primer contacto que tienen los alumnos cuando entran a la carrera, si estás pensando en estudiar los primeros semestres en los programas de educativos de las universidades, empiezas diseñando vivienda, ¿verdad? Entonces, en este video le estoy haciendo hincapié a esta alumna, a Mónica, en que el partido general del proyecto, a partir de cómo se genera la zonificación es dimensionar los espacios que necesita tu proyecto y ubicarlos en el terreno para empezar a dividir las zonas, área pública, área privada, en este caso en una vivienda, y le enseño en el video cómo tiene que hacer su zonificación a partir de dos cosas: entender la morfología del terreno, que el terreno es más largo que ancho. Por lo tanto, ella trae una distribución de patios que no es la más óptima porque está utilizando los patios en el sentido angosto del terreno. El terreno tiene 15 metros de frente aproximadamente y ella comete el error de generar un patio longitudinal al centro del terreno cuando no tiene mucho espacio porque solamente tiene 15 metros. Entonces, el cambio, yo le empiezo a ayudar a generar esta zonificación, pero entendiendo dos cosas: entendiendo la orientación solar, entendiendo de dónde queremos luz, de dónde queremos sol, porque el terreno mira hacia el frente, hacia el norte, y en la parte de atrás tiene el sur. Entonces, ella, generando ese patio longitudinal, ese jardín longitudinal, comete dos errores: el que el patio le queda muy angosto porque el terreno no es tan ancho y que lo abre hacia el oriente y hacia el poniente. En vez de cambiar los patios, en vez de cambiar esos jardines y abrirse hacia la calle que es norte, ¿no? Y al otro sentido de la parte posterior del terreno que es sur. Entonces, entendiendo esa morfología del terreno que es más profundo que ancho y entendiendo que la orientación solar potente es el norte y el sur, que es el sentido angosto, de esa manera ayudamos y generamos una zonificación que es más acorde a las necesidades de este proyecto. Quédense a verlo, les mando un cordial saludo. Soy el arquitecto Abraham Cota Paredes, nos vemos muy pronto. ¿Mi pantalla? Sí. Ok. Bueno, el último avance que hice fue con la corrección que me hiciste de los estudios a la izquierda en vez de atrás y mantener una alberca y un huerto en la parte de atrás. Y este fue el trabajo que hice en computadora. Pero ya lo bajé a mano, entonces nada más voy a enseñar rápido esto que había hecho, pero no está actualizado en la última versión. Entonces, este era el primer plano, un pasillo central, que ese sí lo conservé, dejar los autos afuera y si es requisito dejar la fachada, sí tengo un espacio para dejar la fachada actual aquí. La cama de la bodega. Entonces, voy a poner mejor el. Aquí está. Entonces, en mis dibujos a mano, pues está la opción de que se conserve esta forma, pero le puse techos planos. Entonces, les voy a enseñar. Oye, pero esa fachada está mucho más baja de lo de la real, ¿no? Y un poquito. ¿Qué medidas La fachada tienes real es de tú? dos niveles, este es de uno. Así es. Okay. La otra la tengo de 3,50 más el techo.
Nomás que se va a ver chiquito, ¿cómo les enseño? Las imágenes, ¿no tomaste fotografías? No, no le tomé fotos. Pues es lo ideal si vas a mostrar algo a mano. ¿Cómo lo vas a mostrar? O desactiva la pantalla y pon tu cámara completa. Tómale fotos. Eso es lo más obvio. Bueno. Entonces le tomo fotos y la subo Es más práctico. de la planta. Bien, digo, estás haciendo una idea que es mucho más clara, es mucho más fuerte. El tema es que ese patio central no te permite estar cubierta, o sea, no te permite tener una casa techada en el que yo me pueda salir de un cuarto a otro sin mojarme, ¿es correcto? Sí. Sea, tienes que pensar en una estrategia que puedas recorrer la casa sin mojarte, Mónica, o tú dime, ¿qué te agrada más? Entonces, me parece que no es la estrategia correcta. A ver, digo, tienes cocheras, después de las cocheras dejas una franja de jardín y después divides en dos barras que podría ser, pero podría ser si tuvieras, no sé, techadas completamente las áreas de estudios, ¿no? Como una casa y en otra pieza el área de recámaras como otra casa, y el área pública, ¿no? Sala, comedor, cocina. Sin embargo, o sea, ¿cómo te vas a distribuir? Pues, o sea, esta casa tiene ese error fundamental que es no tener una circulación clara en la que no te mojes, ¿verdad? O sea, también la casa se recorre como un cangrejo de alguna manera, o de lado, moviéndote lateralmente, o solamente de frente y giro y del otro sentido, como una casa pasillo podría ser esta casa. Entonces, o sea, tienes que poco a poco irte a darte cuenta de cómo se vive aquello que diseñas, ¿no? Es muy importante que te imagines las cosas ahí. O sea, imagínate entrando por acá, por este patio. Estoy cubierto, si estoy cubierto debería de tener una línea de proyección. Si no, si está abierto completamente. Entonces, ¿cómo generas un vestíbulo cubierto que no te mojes, que puedas esperar? No sé, me vendría bien aquí. Por tanto, programa que tiene esto. ¿Dónde está la puerta, verdad? ¿Abro la puerta aquí o qué es lo que pasa? No la veo. O acá, no estoy seguro. Y solamente veo una sala, pero no veo un comedor. Entonces, de repente apretaste mucho. Ahora ya te fuiste al otro extremo y apretaste demasiado esa pieza y diste demasiado espacio a los jardines, ¿verdad? A estas áreas verdes de acá y de acá. Entonces, se te salió de control a ti un poquito los vacíos, ¿no? Te fuiste apretando como si fueran piezas de recámaras de hotel. Cuando no es tanto el giro de este proyecto, ¿no? No es ese proyecto que va a tener habitaciones para rentar Airbnb. Y si fuera ese el motivo del proyecto, tendría más sentido, ¿verdad? Porque yo entro y pues, digo, me mojo quizá cuando voy caminando por los pasillos, que eso tendría que ser una mejora, pero quedan los habitáculos aislados, independientes, conectados con ese patio interior. Entonces, de esa manera te funciona el proyecto. Pero como es un proyecto hogareño, es un proyecto de una casa, de una familia, de varios integrantes, pues necesita tener una dinámica más colectiva, ¿no? Una dinámica menos independiente en cada espacio. Y darle más área a este, ¿no? Darle más valor ahí a esa sala, comedor, cocina, que tengan otro tipo de, no sé, un jardín doble. Pero digo, yo creo que fundamentalmente la estrategia está mal, pues.
el tener que recorrerla en ese sentido. Yo creo que ya el proyecto, por ejemplo, de Salvador ya está evolucionando con estos patios que te articulan, que hay que todavía trabajar, pero ya empieza a tener forma, ¿no? El proyecto de Brandon, a como esperaba verlo hoy, pues yo me imaginaba que iba a haber una evolución. Entonces, creo que todavía nos hace falta y lo vamos a trabajar este proyecto hasta que quede perfecto. Toda la parte de los estudios, ese rectángulo, lo puedo acercar mucho más y dejar el jardín atrás. Lo puedes acercar mucho más. En vez de que haya un espacio tan largo entre la habitación y el estudio, puedo aproximarlos. Es que fíjate, eso como arquitecta, Mónica, es sumamente importante si te acabas de dar cuenta, ¿no? Lo acabas de decir muy bien. Si no trazas una buena zonificación, el resto no tiene mucho sentido. Entonces, te felicito porque te pusiste a trabajar, esto requiere trabajo, y es una estrategia que te digo, sería buena si fuera un hotel, ¿no? Si cada una de estas es una habitación, ¿no? Y aquí tengo mi lobby, ¿no? Y de mi lobby me dicen, pásate a tu hotel. O sea, si este fuera el proyecto de las viviendas Airbnb, te diría, ah, muy bien, me gusta la estrategia, ¿sabes? Pero no, no es un hotel Airbnb. Así que no pasa nada. Aliméntate de lo que te acabo de explicar y tráete otra propuesta. Trae otra propuesta de este Sí, mismo claro. nivel, trabajada. ¿Qué tenemos acá? ¿Secciones? Sí. ¿Esta sección corta por dónde? La primera, aquí tiene la letra. Bueno, ahí A y B, hasta abajo de la hoja. Se ve donde está el primer jardín, dice B. Como la de la oficina. Pero a ver, esa B. Tiene un error esta sección. ¿Por qué? Porque yo veo aquí cortado todo, ¿verdad? Parece que estás cortando aquí, aquí. Estás cortando los módulos y realmente en esa sección por donde pasa, no estás cortando nada. No. Los Entonces, debía haber dejado vacíos, ¿no? Los rellenos de los muros. pues es que ni siquiera ves el muro. O sea, yo, como estoy cortando antes de eso, realmente solamente debería de ver los contornos, porque yo no veo el ancho del muro, a menos que estés mostrando el castillo, ¿me entiendes? Yo solamente debería de ver las cajas. O sea, debería de ver el piso, la línea de tierra, esa sí está bien. Línea de tierra y no sé, tus ventanales o aquí tienes unos ventanales, entonces estos ventanales, pues probablemente sí se tendrían que ver, pero no veo, no corto nada, ¿va? Entonces, no veo ni el espesor de la losa, ni el espesor de los muros. Aquí vería la ventana, pues respetaría los castillos, ¿verdad? Pero no los corto. Tampoco veo el espesor de la losa entonces, ¿no, verdad? No, 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 porque no le estás cortando. Ok, y en el jardín, cuando cortas con jardín, ¿qué pones? Cuando cortas por jardín, si el nivel del jardín es más abajo, tienes que hacer ese escalón. A ver. Por ejemplo, voy a borrarte esto de acá. Mira, si mi línea de tierra, o sea, si mi nivel de jardín está más abajo que el nivel de piso interior, o sea, mi nivel de jardín tendría que hacer esto. Déjate borro un poquito. Mis piezas nacen desde el suelo, entonces eso sí está bien, que nazcan desde el suelo. Pero, por ejemplo, se entiende más
en la pieza interior, en la pieza central, perdón, donde está el ventanal que llega hasta el piso. Ese ventanal, si te fijas, no debería de llegar hasta la tierra porque está más abajo el jardín. Entonces, fíjate cómo está quedando una separación. A ver si se entiende con estas flechas. Este nivel es el nivel interior del piso terminado, de la sala, vamos a decir. Y este nivel, si te fijas, es más abajo, es el nivel del jardín. Por ejemplo, aquí tenemos la ventana, ¿no? Esta ventana de acá. La distancia que hay entre el lecho inferior de la ventana y mi nivel de jardín. La distancia entre el lecho inferior de la ventana y el nivel del jardín. Entonces, el nivel de piso terminado interior, ya lo viste dónde está, ¿verdad? O sea, está aquí. Pero no tendría por qué marcarlo en este caso. No, no, porque tú no lo estás viendo. Solamente lo ves en esa pieza central donde está la ventana. La ventana, el ventanal, ¿verdad? O sea, porque ahí sí te marca ese nivel, pero en ninguna de las otras piezas porque las ventanas no llegan al piso, ¿verdad? Entonces, ya como un tema de graficación, a veces hacemos con una línea punteada, a manera de proyección, marcamos los niveles de piso interior, ¿no? Y los niveles de losa. Para marcar que hasta ahí llega la losa, ¿sabes? Y a veces el castillo. Pero solamente como una referencia. Pero realmente no, no. Porque cuando estamos sacando los niveles, nos sirve para decirte cuánto tenemos de medida interior de piso a techo, ¿verdad? Yo aquí te digo, bueno, aquí hay 2,60, ¿verdad? Entonces dices, ah, ok, se entiende que son 2,60 de piso a techo, ¿verdad? Hasta ahí llega la losa. Y entonces, también cuando estamos sacando los niveles, este nivel te dice que estás, no sé, a 0,0, y este otro nivel que está más arriba está a más 30. ¿Se entiende? Sí. 0, 0 y más 30. Por ejemplo, déjenme buscarles un plano. Ahorita estamos terminando de diseñar esta casa. Es una casa aquí en Guadalajara, en Tlajomulco, en un fraccionamiento que se llama Punto Sur. Sí, la vi. Ah, pues es una casita muy, muy, muy ordenada. Muy cerca de donde vivía antes. A ver, esta no es. Punto Sur, no, esta no es. Punto Sur, Casa Zaragoza. Esta. A ver, qué cosas me funcionó. Este ejecutivo, vamos a ver qué información trae esta. Ah, a esto me refiero, Mónica. Mira, fíjate cómo con estas líneas punteadas se alcanzan a ver. Sí, la altura de la losa. Y el ancho de la losa, ¿no? Sí, te dice cosas, ¿verdad? Aquí las cotas de repente no están tan bien, porque aquí tendría que estar una cota general que me diga esta. Bueno, aquí está, es cierto. Aquí está, 250. ¿Se fijan? Sí. 250. Entonces, esa cota me dice la altura interior, ¿verdad? Acá está otra, 250. Entonces, para eso me sirve y me dice el espesor de la losa, como bien dices, Salvador, ¿no? Entonces,
35 centímetros mide la losa. Muy bien. Por ejemplo, acá yo marco el nivel desde el nivel 00 y luego marco el nivel de piso terminado interior más 30, ¿no? Entonces, la casa está 30 centímetros arriba de mi nivel 00, ¿no? Que sería el machuelo de la casa. Entonces, para eso sirven estos niveles, ¿no? Para irnos marcando las alturas y las alturas generales y las alturas interiores del espacio. Lo mismo en las secciones. Bueno, fíjense cómo en la casa, aquí nos va marcando, aquí te dice el nivel de piso terminado de afuera es del 00 y adentro es de 0.30. Y aquí con estas líneas de proyección marcamos que hay una pendiente, que no deberían de ser de proyección, deberían de ser continuas. En esos errorcitos que todavía tiene el plano, estas líneas tendrían que ser continuas. Una línea continua, porque la línea de proyección nos habla de lo que está pasando arriba, no de lo que está pasando abajo. Bueno, no de lo que está pasando en el nivel del plano que estamos viendo. Entonces, 0.030, aquí adentro, luego fíjense cómo te baja un escalón, 0.13, y luego te baja otro escalón, 0.03. Entonces, y luego el jardín te baja todavía más, menos 0.18. Porque el terreno va bajando hacia atrás, por eso nos adaptamos. Entonces, es un poquito eso, ¿no? De la graficación. Y en las secciones, igual. La sección te trata de marcar todos los niveles, ¿no? Todos los niveles posibles para conocer las alturas interiores de todo esto, ¿no? Fíjate cómo aquí tenemos el más 30 y aquí tenemos el 00. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Mónica? Es súper interesante cómo manejas aquí en la azotea la iluminación y también para ventilación en esta parte, mira. No. ¿Estas dices? Ajá, esa me ganaste. Sí, esas súper interesantes. Sí, porque, o sea, yo siempre voy a tratar de ventilar todo hacia arriba, porque no me gustan las ventanas, realmente, las ventanas pequeñitas de baño, o sea, me debilitan la forma, me debilitan la fuerza de mi objeto. Entonces, pues yo realmente en el baño, yo no quiero estar viendo hacia afuera, ¿no? Entonces yo lo que quiero es ventilación y quiero luz. Entonces, pues ventilo hacia arriba. Y eso me da, me permite a mí utilizar el perímetro siempre de mi arquitectura, ¿no? El perímetro de mis objetos para las habitaciones, ¿no? Entonces, yo puedo dejar en las partes centrales de mi planta, los baños, siempre que los ventilo hacia arriba. No siempre se puede, por ejemplo, en este baño, ¿no? O sea, este baño yo lo coloco aquí porque necesito entrar a la habitación. Si yo el baño lo hubiese puesto acá y mi pasillo lo dejo acá, ¿qué es lo que pasa? No tendría ventilación. Ya no tendría ventilación, ¿no? Entonces, por eso lo coloco ahí, porque sí tratamos de que las cosas tengan ventilación natural. Ya en la fachada, digo, no sé si vieron este render. No entiendo cómo sigo despierto, ¿eh? ¿No has dormido o qué? Nadita, por un proyecto. Ahorita te enseño el video, me quedó bastante bien. ¿Qué proyecto? Un proyecto de taller integrador. Estoy diseñando un videojuego. Bueno, hasta ahorita es la parte visual. Estoy consiguiendo la programación y poco a poco. Pero ahorita te lo enseño. Excelente. Entonces, wow, qué chulo. Esa ventana del baño, buscando la sencillez. ¿Dónde estuve viendo
eso, a ver, ¿dónde lo leí hace poco? Que hablaban. Y también es muy interesante cómo embona con la de arriba. Sí. Eso está interesante también. Y busca la proporción áurea también, ¿no? O sea, en esta pieza, Y se nota. La divides entre 1.618 y te tiene que dar más o menos acá. Entonces, ahí está la proporción áurea, o al menos la busca, ¿no? ¿La puerta cuánto mide de largo? ¿De ancho? Mide 1,20, ¿no? 1.40, pero se va a 1,10. ajustar a 1.30. No, Órale. 1.40. Aquí tiene Órale. 1.40, se va a ajustar a Una 1.30. puerta otra súper a gusto. Un poquito más despacio. Pero al final, pues, trata de ser como muy sencilla, ¿no? De tener la casa solamente dos ventanas, ¿no? Y un juego más equilibrado, porque originalmente la recámara principal la tenía del otro lado. Entonces, si se fijan, ¿no? El juego de los vacíos no estaba tan bien equilibrado, ¿no? ¿No? El tener las dos ventanas del mismo lado. Sí, No sé. claro, se activa la balanza a la izquierda. Ajá, entonces lo proporcioné y la giré del otro lado. Y también por un tema de función. ¿Por qué de función? Porque cuando analizan la planta alta, o sea, me parecía más funcional. Más agradable, ¿no? En el día a día, el subir las escaleras y no tener directamente la puerta de la recámara principal, sino poder hacer el giro y ya tener más privacidad en la recámara, ¿verdad? Porque si no, del otro modo estaba muy próxima, ¿no? Ahí pegadita, luego, luego. Entonces, pues yo preferí cambiarla y llevármela al otro lado. Y fíjate, ya después viendo la fachada, pues que tampoco no estaba tan mal, ¿verdad? El tener esa ventana del otro lado, las dos ahí, pero me parece que es más interesante de esta manera. No lo sé. Digo, el árbol se va a mover, pero bueno, sí, sí me he dado a entender, Mónica, Sí. con las secciones y los alzados, porque cuando cortas esta, o sea, esta sección primera que tú hiciste realmente es más un alzado que una sección, ¿verdad? Porque no estás cortando nada. Estás cortando por un vacío completamente hacia el jardín, del jardín viendo hacia la casa. Entonces, es un alzado, ¿no? Y esta de acá, siguiendo lo que decías de los jardines, pues realmente, pues probablemente esta línea de tierra tendría que tener sus plataformas adentro, ¿no? Que te cambian el nivel. Sí se entendió, ¿verdad? Los pretilitos. Y acuérdense que siempre que corten un pretil, tú estás viendo algo al fondo. Entonces tienes que poner esa línea, ¿verdad? Precisamente estoy haciendo eso. Porque el pretil se ve al fondo, ¿no? Entonces, si no, solamente tendría como unas orejas, ¿verdad? Sí. Realmente es todo, el pretil es perimetral. Entonces, fíjate cómo tenemos esos dos niveles, Mónica, ¿no? Tenemos un nivel acá y tenemos otro nivel acá, ¿no? Entonces, si tú tienes un piso, así como lo dibujaste allá, un piso exterior, pues probablemente ese piso exterior podría tener otro nivel, ¿no? Podrías tener aquí, no sé, un más 15, y aquí podrías tener un, no sé, imagínate que bajas 15 centímetros en ese escalón, o 10 centímetros, aquí podrías tener un más 0,5, y luego bajas otros 10 centímetros. Y aquí podrías tener un menos 0,5, ¿no? ¿Se entiende cómo fuiste dando escalones, verdad? Bajaste un escalón de 10 y luego bajaste otro escalón de 10 hacia el jardín. Y acá vuelves a tener otro más 15.
Es un poco eso. Entonces, sí, es correcto que tengas un nivel en el jardín y otro nivel interior. Tu losa, los pretiles, al pretil hace falta la sabaleta. Y digo, ahí cortaste con el jardín, que me parece que no debería de cortar el jardín, ¿verdad? No sé qué error pudiese tener ahí. O si está bien que estés cortando ese árbol, porque ese árbol, así como lo pones, está techado. No, ese es el árbol está afuera. Pero te fijas cómo tiene una losa, una losa cortada ahí arriba. Entonces, me parece que no debería de ser así, ¿no? Ahorita lo revisamos en planta, pero o sea, si ahí hay un árbol, debería de ser algo como esto. Entonces, yo ahí ya no veo, ya no está cubierto ese árbol. El muro está al fondo, por eso le puse esa línea ahí al fondo, de que está cerrado a los lados el árbol, ¿no? Entonces, aquí me hace falta la línea del muro. Acá, ¿no? Vamos a decir. Entonces, okay, ahí sí. Y si aquí tenemos una ventana, no sé qué, para abrirnos hacia este jardín, pues qué mejor. Y ya no sé cómo sea esta ventana baja, y ya no sé cómo sea esta cosa de acá, pero bueno, de manera se lee como con más sentido, ¿no? Y ya si estás cortando todas estas, pues ya se verá. ¿Se entiende? Sí. Más ordenado. ¿Aquí qué me falta? Ah, pues me falta. Me falta salud, coronavirus, y me falta aquí la línea del pretil, ¿va? La línea del pretil.